Bienvenidos sean todos a Lavando de Noche en lunes. Este es un bonito espacio de chisme seguro. Yo soy Laisa Salas y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Ya sabe que cuando no me encuentra aquí, me encuentra en la X, en Instagram y TikTok como arroba Hildaisa. Y para empezar este bonito lunes de harto chisme, yo no soy sola, me acompaña el que me dedica sus quincenas. El que decidió venir a vivir a Mexicali por mí. El que me trae flores y pingüinos. El señor de esta casa. El señor Garza. Vaya, vaya. Bueno, me gusta más eso del señor de la casa y como recomendación deberías de empezar por ahí para la próxima. Mis queridos lavanderos, bienvenidos. Esto es Lavando de Noche. Me da mucho gusto que no me deje oír la perra porque está ladrando. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Mi nombre, pues como ya dijo aquí, mi esposita preciosa es Marco Garza y aquí están mis redes sociales para que me sigan. X, Instagram y TikTok como arroba MarcoGH. Bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes este bonito lunes de hay un montón de cosas que platicar y hay un montón de cosas que, pues, pasarle lista, ¿verdad? Por ejemplo, voy a empezar. No. Ay, es que esta perrita me pone nervios. Cuénteme de dónde nos ve. ¿De dónde se está conectando? ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué país? Exactamente, ¿de qué ciudad? ¿De qué cosmo? Sí, porque, oigan, estaba yo bien preocupada, bien, bien preocupada, porque el fin de semana nos enteramos que, justo en las grabaciones de la serie Vecinos, en la que actualmente trabaja nuestro queridísimo Edgar Biobar, haciendo el personaje de Hipólito Menchaca. Ya saben que es el chiste recurrente cada vez que ven a Edgar Vivar entrar al edificio donde viven los vecinos. Dicen, es que usted me recuerda a Edgar Vivar. No, soy Hipólito Menchaca. Y es el chiste recurrente. Pues bueno, estaban grabando ya una de las escenas finales, si no es que la escena final de esta temporada. Y desafortunadamente Edgar perdió el equilibrio y se cayó, resultando con un golpe en la cabeza que tuvo una fisura. Entonces, obviamente, todo el mundo se preocupó y todo el mundo detuvo todo para que lo llevaran al hospital, para que lo suturaron, corrieron los análisis necesarios y lo dieron de alta para que se fuera a su casa. Me comuniqué con él a través de un mensaje y me comenta que sí, que ya estaba en casa, que estaba todo pues en orden después de lo sucedido y ya estaremos platicando más con él, pero por lo pronto él me dice que ya está en su casa y que está mejor, porque sí fue un susto. Oiga, imagínese si cualquier cosa, ahora caerte y golpearte la cabeza, pues sí está de preocupación, pero bendito Dios no pasó a más. Y el productor, Elías Solorio, iba a decir Rubén, Elías Solorio, ya declaró que no tiene por qué preocuparse por más escenas o por regresar a grabar, que puede descansar en su casa tranquilamente, porque era una de las escenas finales que estaban grabando y que afortunadamente ya no había más escenas para él, ya habían terminado con esa secuencia del final de temporada. Y pues Edgar, esperamos que cada día esté mejor. Le mandamos todo nuestro cariño, ¿verdad, Garza? Sí, pues bueno, evidentemente él sabe que lo queremos mucho y sí nos preocupó bastante esta situación. Afortunadamente pudimos contactar con él para que en un mensaje él mismo nos confirmara que ya estaba en su casa y que estaba bien, dentro de todo lo que sucedió. Claro, porque no es cosa menor el que uno se golpee la cabeza y menos que se abra. El año pasado que se presentó en San Diego Ajá. haciendo su show de Edgar Vivar, es joven aún, Ajá. estuvimos con él en el camerino ¿Ya hace un platicando. año? No, yo dije el año pasado.
Pues ¿más de un año? El año pasado, 2023. Ok, en el 2023. Y entonces él nos platicaba que le gusta mucho hacer vecinos. Mucho, mucho. Entonces, pues desafortunadamente sucedió esto en vecinos, pero afortunadamente está muy bien. Afortunadamente, señor Garza. Oye, estoy revisándome aquí mi 2020, que no tengo ya 2020. Para algunos mensajes, porque me encanta que ya todo el mundo está aquí. Qué bueno que esté usted aquí, bendito Dios. Vamos a ver qué nos dicen. Eddie dice, like número uno, ya listo para escuchar. Ah. Eddie. Tun, turun, tun, tun. Eddie. Ahí está la canción. Que Eddie nos platique desde dónde nos ve. Creo que ya había dicho que de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Creo. Eddie, cuéntanos. ¡Jorel! Vas tú, vas tú. ¡Jorel! Luna, hashtag lunes de pareja. Hashtag lavando de noche. ¿Cuál es la de 8 de esta noche, familia lavandera? Saludos, Isa y Marco. ¡Saludos! ¿Cuál es la de 8? La de 8... Podría ser ¿cuál de todas podría ser? ¿Cuál de todas? ¿El llanto de Lupillo? ¿Los que se presentaron en Coachella? Yo creo más bien. ¿La que se quitó el apellido? Acá ese nombre. ¿No sabes cuál es la que se quitó el apellido? Ah, tenemos una que se quitó el apellido. Ahorita al final que Jorge nos diga cuál, él nos diga cuál fue la de 8. Pero sí hay sí hay información. Pinky Pollo dice... No, es que tú lo lees, tú dices pinchi. No, pichi pollo. Ah, okay. Este señor me acusa de cosas que no hago. Y luego quiere que le diga que es el hombre de la casa. ¿Sí? ¿Cómo, señor Garza? Dale. Dice pichi pollo, lunes, ¿cuatro qué? 4 horitas, regreso. A ver, primero, no dice lunes. Dice like, 4 horitas, regreso. Gracias, Pichi Pollo. Como podrán ver, mi vista 2020 ya la perdimos. Tengo que apretar muchísimo los ojos. Y tengo que ir al optometrista, yo creo. Más bien, mejor. No vaya a ser. Léelo tú porque yo te leí el otro. Octavio Hernández, saludos mi hermano. Hashtag Team Producer. Saludos, Hilda Isa. Pregunta. ¿Saben algo del programa Qué Chulada que dicen que sale del aire? Lunes de la mejor pareja de YouTube. Sí, yo ya leí a todas las conductoras despidiéndose y agradeciendo a Imagen Televisión. Y sí, pues sí, llega a su fin. Gracias, mi hermano. ¿Qué digo? Mi hermano, mi sangre, Octavio. Muchas gracias. Yo de Imagen Televisión no sé absolutamente nada, porque lo único que veo de ese canal es las noticias de Ciro y ni siquiera los veo en vivo. Cuando es en vivo, sino que hasta que aparece el programa completo en YouTube. En YouTube. Sí, pero yo ya las vi despidiéndose. Que casi, casi de que no sé qué mala cara vieron y así. Henry de Gales, vas. Hilda Isa, estoy sumamente molesto. ¿Molisto? Molesto con lo visto hoy en la Casa de los Famosos. No se puede permitir actos de machismo y maltrato como los vistos en los últimos días y más que culminen con la salida de la víctima. Sigue. Por más que sea un show de realidad, esto supera la ética de un experimento social. No fomentemos la agresión verbal. No este tipo de ejemplos al público. No a la indiferencia social. Es una temporada que se le salió de las manos completamente. No hay ahí control, ni forma, ni fondo, ni nada por el estilo. Todo está patas arriba, al grado que la diva sabe y le dice loca a la jefa de la casa. Sí. Y que ya lo van a desinvitar de las galas, ¿verdad? Y que ya no va a ser parte de la producción. No sé exactamente a lo que te refieres, supongo yo que es lo de la salida de Ariana y la diferencia entre Rome y Lupillo. Eso está mal de inicio.
La eliminada fue Ariadna, la manzana de la discordia ahí entre todos. Es una temporada horrenda, es una temporada muy mal hecha, tristemente realizada, que tiene muchos problemas, que tiene muchas deficiencias. Y pues qué pena que siga al aire, ya deberían de ser la final el mañana. Y de darle las gracias a todos y repartir el dinero que queda entre los que quedan y ya. Así de disculpe usted, vamos a hacer de cuenta que nunca pasó nada, que nunca existió esta temporada. Gracias, adiós. Y ya, así que lo terminaran todo de golpe. Deberían, pero pues desafortunadamente, como en otros programas, no importa, la producción no le importa. Están teniendo buen rating en Estados Unidos. Y eso es lo que realmente les importa. Pues sí. No les importa que la gente se enoje, porque mira, al final el público se enoja y llenan las redes sociales de comentarios y mueven las imágenes, los videos, y eso da más contenido. Pues sí, y eso era lo que estaban buscando, que las nuevas generaciones fueran las que se engancharan con las historias y no tanto, pues, los ya mayores como nosotros, los de la generación X. Pues lo lograron, ahí tienen a la gente comentando en redes sociales y a los de la generación X no viéndola, somos los menos. Y está muy mal, es una pena que haya ese tipo de interacciones en ese tipo de programas. Miren, morbosos somos, chismosos somos, vamos a seguir viendo reality shows, este está muy mal logrado, ya, termínenlo. Entiendo el punto que comenta Henry de Gales, porque el día de ayer Lupillo, en el enfrentamiento este que hacen cara a cara, posicionamiento, pues, y sinceramiento, que le dicen. En el posicionamiento se pone frente a Rome y se hacen de palabras, incluso ahí la melaza se pone entre ellos, como que es, no sé si estaban a punto de agarrarse a golpes, pero sí lo manejaron así muy, como que sí, mejor vamos a ponernos en medio para que no suceda. Y durante esta discusión que tuvieron Rome y Lupillo, uh-huh, pues Ariadna desde su lugar está grite y grite, que grite que la culpa era de Lupillo. Entonces, ahí el triángulo amoroso. El problema es que este es un triángulo amoroso que Lupillo dice que pactó con Rome que el que iba es él. ¿Pero por qué? Si ella no es una mesa, una silla, un carro, una casa, una propiedad, pues. Ella tiene decisión y ella puede elegir a quien ella quiera. Si a final de cuentas no le convino andar con un señor como Lupillo y quiere carne fresca y le gusta Rome, pues que ande con Rome. ¿Cuál es el problema? Ay, eso se me hace tan infantil y tan ridículo. Sí, yo sé que hay códigos entre amigos, pero yo tengo entendido que ellos no son amigos. Entonces, ¿cuál código debe de haber entre ellos? Ninguno. De hecho, las palabras de le iba a decir Pepillo. 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 Las palabras de Lupillo fueron: fue un pacto entre hombres, aquí las mujeres no tienen nada que ver, no tienen voto, algo así dijo. Entonces también fue algo que hizo, pero molestar bastante, bastante a la gente en redes sociales. Bueno, si también Pedrito Infante habla a través de él, pues te encargo, ¿no? Pero al final Rome dice que yo no te dije nada, no quedamos en nada. Y el Lupillo, yo te dije que iba yo. O sea, como tienes razón, pues no es un objeto, no es como que... Ok, ponle. Es un acuerdo. Vamos a suponer que lo que dijo Lupillo es algo correcto. Vamos a suponer. Y dice, voy yo. Y a la hora de que va Lupillo y le hace su luchita y le canta como le cantó y le pidió a otra de sus compañeritas que le hiciera flores y todo el numerito, y ella no quiere. Nada más porque él se puso de acuerdo con Rome, ella tiene que querer con él. No, ella se le nota que con quien quería era con Rome. Está guapetón el muchacho, ella también está muy guapa.
y joven. A mí me parece un viejillo absurdo, un viejillo verde que quiere una mujer más joven, aunque ella no quiera. Bueno, es que en cierto momento sí parecía como que ella sí quería. Bueno. También Tali García había ciertos momentos que ella también parecía que quería. Parecía, ojo, dije parecía, antes de que se pongan locos, parecía. Pero bueno, ya, entiendo el punto de Henry, porque pues ella es la afectada, porque era como que la que estaba recibiendo los maltratos de estos dos caballeros que se estaban peleando por ella, y pues la eliminada el día de hoy fue Ariadna. Pues mira, definitivamente, ya, se tienen que ir saliendo todos, ya, ahora sí que para sus casas. Por Dios, que ya se acabe esa, ese sufrimiento, esa monserga. Y todavía quedan como 10, 11, no sé. 25, todavía quedan 25. Ay, qué horror, qué espanto. Lo que sí es que toda esta situación está haciendo más fuerte a Maripili. Y si la siguen nominando, se va a seguir salvando. Definitivamente. Claro, es que a la que más a la que más atacan la hacen víctima. Y a la víctima siempre la salva el público. Sí. Ahí está. Sí, el reporte de la Casa de los Famosos. Y siguiéndonos con los realities, ¿quién salió de MasterChef? Híjole, qué mala onda. La verdad. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Quién? Tú dinos quién. El nombre, como lo dicen en MasterChef. Valia. Valia fue la eliminada este domingo en MasterChef. La verdad es que no lo... O sea, ni idea, no lo vimos. Pero sí me da pechito porque yo quería... O sea, me cae muy bien. Es agradable, cae bien. Sí. Y por lo que dicen, cocina bien. Entonces, pues... Uh-huh. Ya se fue Valia. Valió. Valió. Pero sucedió... Valió. Qué feo es. Oye, pero sucedió algo más en MasterChef, ¿no? Hubo conato ahí de... Ay, es que a mí esa señora me da mucha flojera. Pues a todos. ¡Porque ya gritó que se iba! ¡Laura Bozzo! Vamos a ver. O sea, yo no voy a ir con Telcel. Me voy. ¿Entiendes? Se van a... No, si puedes, Laura, échale. Hay que escuchar el reto, señora mía. No voy a hacer lo mismo. No, yo prefiero irme. No, Laura, para mí es una mejor. ¡Queremos un mundo libre! Es así, no me equivoco, era Itatí, ¿no? La de queremos un mundo libre. Bueno, resulta ser que la señora Laura se enojó porque la estaban haciendo competir contra Sandra Itzel. Y ella dijo, no, yo no voy contra Sandra Itzel, yo mejor me voy. ¿Y la razón por la que no quería ir contra Sandra Itzel? Es que estos son sus panchos que... Ella, cualquier cosa, porque sea, hoy amanecí y no quería con Sandra Itzel. Pudo haber sido que, ay, pues esta cuchara iba en este cajón y me la pusieron en el cajón de acá y yo mejor ya me voy entonces. Entonces, así. Pues todo lógico, todo muy lógico con Laura Bozzo siempre. Ajá, pero pues desafortunadamente, mira, ahí está. La que sí se fue. La que a lo mejor no le tocaba, no se merecía, pero se fue. Ay, qué pena. Pues bueno, ya no nos va a tocar que cocine nada para nosotros más los domingos. Exactamente. Sí que sí. Ay, pues díganos usted qué opina. ¿Le parece justo que Valia haya salido? ¿Que Valia no haya llegado a la final? Cuéntenos. Usted ni ve MasterChef, no le interesa. Ve La Casa de los Famosos y se prendió igual que Henry de Gales porque no porque se tuvo que salir Ariadna y Lupillo está muy molesto. Platíquenos, tenga conversación con nosotros. Por cierto, ya dejaron su like, los de la X ya vinieron a YouTube a dejar su like, porque estamos muy bajitos de likes. Y usted aquí está
háganos el favor de, mire, manita arriba. O como dirían los sudamericanos, manito arriba. Me hace como cortocircuito cada vez que los escucho. Y a los boletos les dicen boletas. Boletas. Las boletas. Las boletas. Sí, las diferencias en lenguaje, pero todos nos entendemos que es la ventaja y es lo bonito. ¿Verdad, señor Garza? Como usted diga. Aquí se hace lo que usted diga. Ahora resulta que usted hace lo que yo diga. Ajá. Mensajitos. Mensajitos. Laura González, hola. Dice, hola, lavanderos. ¿Qué ondas? ¿Ya mero? Van allá. Ya llevamos medio programa. ¿Qué no? ¿Qué no? Oscar Cerón Cabrera, buenas noches, lavanderos. Excelente inicio de semana. Saludos, Isa y señor producer. Pechototes. Saludos, Oscar. Aquí nos dice Laura, ¿desde dónde nos ve? Desde Vancouver. Saludos hasta Vancouver. Mana, ¿ya te llegó el verano o sigues con nieve? Yo creo que ya, ¿no? ¿Quién sabe? Allá en Montreal sí ya había nieve todavía. Y Aletia Quintanilla dice, hola, y le dice, señor productor, mi amigo, mi hermano, mi sangre. Te quedó bonito ese color. Ay, muchas gracias. Gracias, Aletia, mi amiga, mi hermana. ¿Qué digo? Mi hermana, mi sangre. Gracias, Aletia. Ahora sí, Pichi Pollo, Pichi. Dice, hola, ya regresé. Yo los veo desde San Juan del Río, Querétaro, México. Qué bonito, qué bonito. ¿Saben qué? Déjenme los anotos porque luego les digo, ah, pich, pues sí, nos ves de Sinaloa. Laura, sí, sí, nos ves de Guanajuato. Ya sabíamos que Pichipoy nos veía desde San Juan del Río, no me acuerdo. Lo más seguro es que sí. Pero qué bueno que nos dicen desde dónde nos ven. Paz. Octavio Hernández dice, los veo desde Houston, Texas. Tú y esta Marisela Barrera. Uh-huh. Sí, están ahí en Houston. Soy del meritito Tizapán, el Alto Jalisco. Uh-huh. Te doy la razón, Hilda Isa. El señor producer es el señor de la casa. Sigue así. Agüigüis. Qué rara me veo apretando los ojos tanto. Justin Chávez dice, buenas noches, Isa y señor producer. Buen inicio de semana y excelente noches de lunes de pareja. Pronta recuperación para don Edgar Rivas. Pronta recuperación para nuestro querido Edgar. La verdad es que qué bueno que... yo estaba muy preocupado porque de verdad es que no... O sea, yo quiero mucho a Edgar. Y dentro de todo, les digo, qué bueno que él mismo nos contestó el mensaje y nos confirma que está en su casa. Sí. Y que está bien, fuera de peligro. Justin Chávez dice, no, bueno, es el mismo. De todo un poco. ¿Qué opinan de la salida de Ariadna de la Casa de los Famosos después de que ayer mencionó que había violencia de género dentro de la casa? Lo dicho. Ah, es que esa es otra. La jefa dijo que en ningún momento vio que había violencia. Entonces, pues, ya la gente está muy enfadada con este programa. Te digo que ya lo acaben, así de bajen la cortina y pidan disculpas, ya. Así de disculpe usted, no lo volvemos a hacer. Tan sí, feo. Sí, ya, ya. Diana Elizabeth Saavedra dice, hola, lavanderos de México y del mundo. Isa y Marco, don productor, es lunes de quincena. Fíjate, ¿lunes de quincena? ¿Qué me vas a comprar? Fíjate que, Diana, como soy aquí el señor que pasa las quincenas... Así, mira, así. Íntegras. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Entonces, pues para mí ya no sé qué día es quincena y qué día no. Hoy es quincena, mi amor. No, ya cayó, ya. Ya cayó. ¿Sí? ¿Qué cosa bonita me voy a poder comprar? Ay, y ese día. Ay, no, Garza, mejor no te eches de cabeza. No, no me eches de cabeza porque ni sé de qué hablas. De todo un poco dice, ¿qué opinan de que Laura Bosa siempre se quiere ir de MasterChef? Lo que dijo el señor Garza. Es que por lo que sea se va a querer ir, pero es más falso que un billete de $800.
todo es por porque ella cree... Que le pongan atención. Es que ella cree que ella es el rating y que todo lo que haga así va a ser determinante en ese programa. Y la verdad es que no. O sea, realmente yo creo que si en lugar de que se fuera Valia, ayer se hubiera ido Laura, todo sería exactamente igual. Mejor. O mejor. No igual, mejor. Pues sí, la verdad, lo que es. Lo que es, lo que viene siendo. Y dice Diana Saavedra, la de 8 de Henry Cavill va a ser, ah, sí, que va a ser papá. Y con la sombra de la duda de Natalie. Si la Natalie le puso los del Venao. Ay, Dios. No, ¿cómo tienes a Henry Cavill? ¿Te atreves a ponerle los cuernos? ¿Qué es eso? Sí, porque él quería con Shakira. En una alfombra roja vio a Shakira y dijo... Es cierto, ya me acuerdo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dijo, Shakira, todo eso. Una disculpita. ¡El gas! Así bien bonito. ¡Ay, qué cosa! Carlita Barragán dice, ¡Oli a todos los bellos lavanderos! ¡Feliz inicio de semana! Mi pareja favorita, ¿quién los quiere? Tu amiguita chula, preciosa. Gracias, Carlita. Lunes 20 de mayo, final de la Casa de los Osos. No, debería de ser... Disculpe, terminamos ayer, repartimos el premio entre todos. Así. Ojalá, dicen todos. Laura dice que... Ay, Dios de mi vida, este sí. ¿Qué quería que pasara con la Casa de los Famosos si invitas a gente tan vulgar y machista como el tal Lupillo y Adame? Exactamente. ¿Qué querían que pasara? Exactamente, Laura, pues no podía pasar otra cosa si tienes esos participantes. Está muy feo. Es que no es por hablar mal, ¿verdad? Pero de la mano de Sandra, esta versión de La Casa de los Famosos... Sí, está muy triste, está muy fea. Es la temporada donde más gente se ha ido. Ninguna otra. No se van como 3 o 4, ¿no? Ya van varios. Mira, se fue Tali. Se fue... Gregorio. El Titi. La Divaza. La Divaza. Por ahí debe haber otro. Al que sacaron por los golpes. ¿Cuánto había tocado ver golpes? Ajá. Yo sabía que existía la regla de que si tocabas a alguien, automáticamente te salían, te sacaban. Pero este sí se le fue a los golpes. Entonces. Pues ahí van 4. Todo mal. Todo mal, 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 mal. Y decían que sí iba a salir Lupillo también, entonces. Era una esa, sí. Porque se puso a llorar. ¡Ay, viejillo! Lurio, payaso, ridículo. Alguien le avise a Lupillo que ya es cincuentón, por Dios. Que no puede andar con cosas de chamaquito. Estas son cosas de niño. No, no, no. Muy mal, señor. Vaya terapia. ¡Qué espanto! Dice Marisela. Hola, Hilda Isa y Marco, el productor. Saludos desde Houston, Texas. Linda noche y estoy de acuerdo contigo. La Casa de los Famosos, demasiada agresividad. Sí, ya, too much. Too much. Nos perdimos a todos. Tititim. Y de hecho, hay un videito ahí en las redes sociales donde Alana está platicando con... ¿Cómo se llama esta la...? ¿Cuál de todas? ¿Maripiri? ¿Aleska? La más nueva. No, hija de Rosalba. Geraldine Bazán. Están platicando acerca de lo que iba a suceder el domingo, los posicionamientos, y Alana dice, no, ya no, que ya no nos podemos poner atrás de Patricia y que menos podemos ponernos atrás de Patricia para hablar cosas bonitas de ella, porque dice, yo que está hablando de la jefa, o de la producción, uh-huh. Porque dicen que la gente no quiere ni ver ni escuchar cosas bonitas. Cosas bonitas. O sea, quemando a la producción, Alana. Es que esa producción, acuérdate que se les fue el audio donde les están dando instrucciones. Se les fue el chícharo en el oído de Geraldine. Se les han ido muchas cosas, entonces hay que tener un poquito más de cuidado con eso. No nada más tener guerra en redes sociales es
el único cometido de un programa al aire en televisión abierta. O sea, no inventen. Y además el 24-7 igual, súper censurado. De repente se dejan de ver todas las cámaras y pues, vete a saber qué sucede. Estás en una plática muy interesante y de repente cambian de cámara. O te apagan el audio. Yo no sé si Sandra o alguien de la producción de La Casa de los Famosos, alguien de ellos, si le echaran un ojito al Big Brother de Brasil, impresionante. ¿Por qué? ¿Qué todo? El carrito y el otro que es... Bueno, de entrada a la casa, pero digo, la casa es lo de menos. Me refiero a la producción. Son como 8 o 10 cámaras simultáneas. Es que es muchísima gente y estaría bien porque, por ejemplo, a esos que eran como un maratón, no los conocimos a todos. Muchísimo menos a los que no sabíamos de su existencia previo a entrar a la Casa de los Famosos. Muchísimas cámaras. En una recámara, en otra, en el baño, en la cocina, en todos, toda la casa está cubierta. Y no hay forma de que no veas a alguien en algún punto de esa casa. Más bien es la transmisión a lo que te refieres, porque las cámaras existen y las cámaras ahí están. Sí, pero sí. No nos pasan, no nos hacen el streaming. A eso me refiero, que esta producción solamente te pone 2 cámaras. Y a veces las 2 están en la misma parte. Exactamente. Y hay 20, bueno, cuando entraron, ¿no? 20 y tantas personas simultáneamente adentro de una casa con 2 cámaras. Digo, 2 cámaras que están mostrando, no las 80 y tantas que hay en toda la casa. Claro está. Sí, es lo que decíamos, que las dos transmisiones están en la misma cámara al mismo tiempo y es lo único que nos dan. Sí, 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 la gente está muy molesta, la gente de Estados Unidos también. No creas que nada más los que no tienen la oportunidad de verlo a través de las redes sociales o a través de YouTube. Ancina mismo y Ancina, quiero que les diga. Oye, pues ayer que fue domingo 12 de abril. Ayer finalmente presentó. 14, perdone usted. Ay, qué señora. Si hoy es quincena, ayer fue 14. Bueno, ayer, domingo 14 de abril, finalmente se estrenó en México Juego de Voces. Este programa que tanta polémica ha levantado porque ya salió alguien a decir que le robaron la idea para hacerla en Televisa y que le dijeron no es el mismo programa, es totalmente diferente. Eso, uno. Dos, me parece muy raro que hayan decidido estrenar una semana antes en Univision, en territorio de Estados Unidos, y una semana después en México. Y que además ya nos habíamos enterado absolutamente de todo. De todo. Yo nada más lo vi por tener el, por documento, ¿verdad? Dice la Liliana, por ejercicio periodístico. Porque ya vimos el segundo capítulo de este nuevo reality que bien podría titularse El Show de Luceritito y Mía. Tan, tan. Están esas parejas, se lo voy a repetir por si usted no lo sabe, están Lucerito y Manuel Mijares. Está, cada uno es un hijo y un famoso. Está Alicia Villarreal y Melanie Carmona, Mía y Eric Rubín, Jos e Isabel Lascurain y los Eduardos Capetillos, que para diferenciarlos, a Eduardo le dicen Eduardo y al hijo le dicen Lalo Capetillo, que es un niño muy guapo, muy sale una buena combinación, una buena mezcla entre Eduardo Capetillo y Gaitán, que son sus papás. Ellos están en un equipo que se llama Los Herederos, se lo explico porque si no lo vio o no tiene, para los que no lo han visto y que no tienen idea de qué va. Va de que son dos equipos, los hijos se llaman Los Herederos y los papás se llaman Los Consagrados. Cada semana cambian, rotan de capitanes de equipo. Los capitanes de equipo nada más le hacen a la mafufada de que ellos eligen a quién mandan a cada reto, cuando claramente ya está más que elegido y ensayado que sea así.
cada juego, cada concurso, cada contienda, cada segmento del programa se supone que se elige por una ruleta, por una pantalla de la suerte, que es a la que involucra a cada rato Angélica Vale, y esa es la que va diciendo cuál es el reto. Si la misma canción cantada por dos diferentes voces, si un solo instrumento, tienen que elegir entre tres instrumentos que se les dispone ahí, dicen, ay, pues yo quiero con solo guitarra, yo solo el piano, que fue el caso de Lucer y Titito. Duelo de capitanes, entonces los que son los capitanes en ese momento se enfrentan cara a cara, que son padre e hija o madre e hijo, porque la primera semana los capitanes fueron Mijares y Lucerito. La segunda semana, Isabel Ascurain, hijos. Y en general está mono. El escenario está padrísimo porque haga usted de cuenta que es un choricito muy largo, 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 largo. Y si vamos de izquierda a derecha, empieza con un escenario para los consagrados, que es el nombre del equipo de los papás. Luego, al centro están estas dos mesas de concurso donde están sentados los cinco integrantes de cada equipo. Ahí, esa. Y al centro está Angélica Vale con el escenario principal, donde emerge una mesa de juegos donde ella le habla a la pantalla, donde cada vez que ganan un reto, los concursantes van y eligen un disco detrás de una puerta maravillosa que tiene. Y cada disco lo van coleccionando en cajitas que tienen ellos en cada parte de su escenario. Y al final se dan cuenta si esos discos tienen uno o dos puntos. Y así es como gana cada equipo. Y al extremo derecho está el otro escenario, el escenario donde cantan los herederos. Los más jóvenes, los chavos, los que vienen empujando, los plebes, estos, los colágenos. Ha habido actuaciones padrísimas, otras no tanto y otras lamentables. Las más lamentables son las de Lalo Capetillo. ¿Por qué? Porque sí le hace falta preparación, sí le hace falta unas clases de canto y algunos trastabilleos también de Melanie Carmona, que por palabras de su mamá todavía no está al 100% preparada y le hace falta mucha seguridad, muchas tablas para poder presentarse. Y luego yo siento que se emociona además. Y es ella, es una chica fresca, juvenil, que nada más brinca y salta y no le da tanta importancia a la voz. Y es un programa mono, es un programa divertido. Me gusta mucho que le estén dando este espacio y este foro a Lucerito Mijares porque está brillando con los propios. Yo soy fan de esa niña. Y me gusta mucho que lo estén haciendo. De la que no soy fan es de Mía Rubín, pero me parece que es una niña linda, es una niña que canta bien y es una niña que tiene lo que se necesita para estar en la industria. No que sea de mi agrado, pero reconozco por qué puede gustarle al público. Y es a las que más les dan preferencia. Obviamente a los papás da igual. Da igual porque van y hacen como que cantan, todos parece que no se preparan, todos parece que en ese momento dijeron, ay, pues ponme la letra en el prompter y ahí la canto. No se ven preparados en el... Y hubo un... Fue Duelo de Capitanes donde cantaron, No fue el primer programa, ¿no? Las Pandora y las Flans. Fue el segundo. No, en el segundo fueron los Capetillo. Ah, sí, fue en el primero. Es que los vimos seguido, por eso me podría yo confundir. Pero, por ejemplo, en el primer programa, se hacen acompañar de celebridades. Entonces, Jos, bien inteligentemente, le habló a sus tías, Maite Lascurain y Fernanda Meade. Y Isabel Lascurain le habló a Ilse Olivo y a Mimi de Flans. Porque además de tener esta contienda amigable, sirvió para anunciar una nueva presentación. Y para el segundo programa como que dijeron, ah, miren, si está resultando, vamos a hacerlo con más ganas. El duelo fue entre los Capetillo y sale Eduardo Capetillo acompañado de... Ana Paula.
Ana Paula Capetillo. Y cantan muy mono, muy lindo, la niña muy fresca, muy preciosa. Y de repente, sascuas, que sale Vivi Gaitán apoyando a su cachorro, Lalo Capetillo, cantando los éxitos de su papá de Timbiriche. No entiendo, todavía no te comprendo. Bueno, aquello estuvo maravilloso. Y para darle las gracias a Ana Paula y a Vivi, las trajeron al escenario del centro y salieron también los mellizos, que están todavía muy chiquitos, son unos niños de 10 años cuando mucho. Y fue un momento lindo. Otro momento que a mí me pareció bonito, puede que a alguien más no, pero y utilizaron la tecnología para que Angélica Vale cantara con Raúl Vale, su papá, que tiene 10 años. 10 años de... ¿10? ¿10? ¿Más? Sí. Ahorita te confirmo. Bueno, que tiene ya algunos años de que trascendió, de que falleció. Y cantaron juntos. Y a mí me parece maravilloso porque a mí no me había tocado escuchar a la Vale cantar con Raúl Vale, su papá. Y además fue una maravillosa oportunidad de escuchar a la Vale con su voz, porque casi siempre está cantando en imitación. Incluso en este segundo programa de Juego de Voces, se imitó a Alejandra Guzmán, a Thalía, a Paulina, a todas. Entonces, el escucharla con su voz también es bonito, es un agasajo, porque al tener buen oído canta muy bien. Raúl Vale nació el 20 de abril de 1944 en Maracaibo, en Venezuela. Ajá. Y falleció el 7 de diciembre del 2003 en Houston, Texas. ¡No manches! ¡21 años! ¡21 años! Así es. No, 20. Hasta diciembre van a ser 21. Pues sí, ahí está. A mí me gusta. Soy bien fan de Luceritito, que me encantó. Porque en el primer programa se le olvida la letra dos veces. ¿Cómo se llama la canción de Carin León? Ay, sí. No sé cómo se llama, pero sí. Esa es la del hitazo, la que terminaron en que para el desayuno ya sabía que la amaba. Uh-huh. Esa. Entonces intentó cantarla dos veces y las dos veces se le olvidó la letra. Se le olvidó la letra y la valió sombrilla. La Vale le decía, ya, córtale, muchacho, córtale. Y el otro, en vez de hacerle caso, nada más le agarraba la mano así de, tú aguanta las carnitas, aguanta las carnitas. Y y le dieron el gane, el público le dio el gane. Ah, porque aquí la belleza es que el público vota por quien quiere que gane, pero pues obviamente al ser electrónico, se sabe que en cualquier producción se puede hacer ahí algún tipo de arreglito para que gane quien uno quiere y no quien el público realmente decide. Entonces, al segundo programa, dice Lucerito, permítanme, yo quiero decir algo. Y se hizo bolas. Empezó por el final y no por el principio. Y total, el caso es que estaba retando al papá a que se volvieran a enfrentar porque le ganó después de que se equivocó y que ganó por carisma y no por la canción, bla, 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 bla. Pero para hacer todo esto se avienta un rap en el que dice, aquí no somos familia, aquí yo ya no soy Mijares. Y el otro se queda así de que, como obviamente se ha actuado todo, ¿no? Dice, yo ya no soy Mijares. Hasta el apellido se quitó la señorita en el rap. Y está demostrando todo el talento que tiene. Y me encanta que todos van y la buscan y la abrazan y le aplauden y todo está muy padre. Así es, ya puedo decir algo. Sí. Nota al pie de esta ponencia. En medio de esta acusación de plagio, pues ya se estrenó en Estados Unidos, ya fue el segundo programa. En México fue ayer el primer programa. Yo les digo desde ahorita, vean esta imagen que está aquí. Si Televisa no aprovecha y hace un grupo con estos niños, va a perder una gran oportunidad. Deberían, y creo que lo van a hacer, acuérdense de mí, estos niños van a ser un grupo muy pronto. Muy pronto.
La veo, bueno, es y que... Y si lo hacen, voy a hacer un video diciendo que Televisa me plagió mi idea. ¡Ah! Oye, pero un grupo como tal, ¿quién sabe? Porque todos están generando sus carreras en solitario. Todos. Más bien como un espectáculo, ¿no? Sí, claro, o sea, a eso me refiero. O sea, van a cantar todos juntos. Pues van a ser un grupo. Mira, Muñecos de Papel no eran desconocidos. Y al final hicieron un grupo. No, pero Muñecos de Papel nació una telenovela. Pero hicieron un grupo. Sí, mira, estaría bonito, por ejemplo, Mía con Lalo Capetillo. Jos. Pues con Melanie o con Luceritito y que le busque novio a otra, ya. Van a ser un grupo. ¿Sí? Televisa va a ser un grupo con ellos. Y el día que lo haga voy a salir con mi video diciendo que me plagiaron mi idea. Nada, es cierto. Bueno, oye, la verdad pero... es que sí, muy divertido. Está muy divertido, te digo, dentro de que está acusado de plagio. Uh-huh. Esto no sabemos si es cierto o no. Digo, a lo mejor puede ser una idea general del programa que esta mujer está haciendo la acusación. No sabemos, pero... De que es muy buen programa, es muy buen programa. A mí me gustó mucho. Mijares es, pero divertidísimo. Divertidísimo es, no sé si decirlo. Mijares es el tío borracho en los 15 años. Haga de cuenta. Y me encanta porque una de las cosas que ha dicho Luceritito es que no le gusta que le digan Lucerito. Y así la presentan. ¡Lucerito, Mijares! Otra de las cosas que ha dicho es que le choca que el papá siempre le dice beba, nena. Y en el programa, bueno, ya hasta los mismos de su equipo le dicen beba, nena. Y el otro, baby, lo que tú quieras, el papá, baby. Y se la pasan haciéndose caritas. No, es una cosa fabulosa. Bueno, ya para cerrar este tema, ahí está el rating de este domingo. El debut de Juego de Voces, 2.72 millones. Me parece muy poquito. Muy poquito. Evidentemente, todos sabíamos que iba a superar a MasterChef. ¿Por qué? Porque esto siempre sucede cuando inicia un programa. Siempre el rating es el más alto. MasterChef se quedó con 1.49 millones, pero sí me parece poquito. Claro, para ese horario, para esa producción, para la gente que está ahí, obvio. Y para lo que sucedió antes de esta acusación. Y es que, ¿sabes qué? No es mala onda, pero yo hasta creo que esa acusación de plagio no existe y es planeada también para crearle más rating a este programa. Hacer olas, dices tú. Definitivo. Pues puede ser, mira, aquí todo se vale, todas y todo se hace. Lo antes mencionado ya ha sucedido en otras ocasiones, entonces que vuelva a suceder, ¿qué más da? Exactamente, pues ahí está. Ahí está. Juego de Voces. Sí, nos gustó. Tu voz está en juego ahora. Esa es lo que dice Angélica. Ay, Angélica, me cae re bien. Justin Chávez dice, me sorprende que Telemundo, siendo una televisora hispana en Estados Unidos, permita ciertas cosas que comentan que han ocurrido en la Casa de los Famosos. Pues, puerto que haya... Me imagino que las reglas en medios son estrictas. Algunas no todas, algunas se las pasan por alto. Mira, por algo, esta producción la están haciendo en México, porque... Pero si transmite en Estados Unidos, de todas maneras procede. Sí, pero no está sucediendo dentro del territorio de Estados Unidos. Esa es la ventaja, sí, los demás. Por algo. Pero desde la primera Casa de los Famosos ha sido en México, entonces. Maricela Barrera dice, ¿cómo se alegró Lupillo por la salida de Ariadna? No entiendo, pues según él está ilusionada con ella. Pues mira, se alegró porque él ya estaba sufriendo verla y que no le hiciera caso. Y verla pegada a Rome y ya como mucho más cerca con Rome. Entonces, obviamente que Lupillo... se emociona porque pues ya no los va a ver. Ay, ya los va a ver ridículo. Juntos. Un poquito. Laura nos dice, ¿creen que gane este sujeto? El tal Lupillo pudo haberlo arreglado en el contrato.
No, no creo. Va a ganar una mujer. Como siempre. ¿Quién sabe? Sí. Justin Chávez. Ay, mi Laura Bozzo, así se quiere que le den programa para Televisión Azteca. Dudo que se lo den. Y más que mi Patty Chapoy no la tolera. No, no, no. Pues no, nadie, no, no. Nadie, no, no, ya tuvo su programa, ya pasó. Aletia Quintanilla dice, y eso que en el canal de Lupita le preguntaron a la Bozzo, pero ella como Pedro lo renegó, lo negó. Retenegó, dijo que I love you al Chef Herrera. Yo no veo ningún reality, ya para mí el MasterChef de aquí tiro pa'l monte. Me quedo con la versión española. Es que luego uno prefiere al menos ver personajes nuevos. Si son igual de faroles, igual de conflictivos, igual de peleoneros, da igual. Da igual, al menos los otros no los conoces. Sí, y ahora que ya se estrenó Juego de Voces, les va a bajar el rating. La verdad es que la gente estaba ahí porque no había enfrente algo que ver. Y los pocos que están enganchados, pues ahí se van a quedar. Pero los muchos que lo están viendo porque no hay otra cosa, se van a ir. Uh-huh. Sí que sí. Oh. Silvia 68. Lo que le molestó a Lupillo es que Ari empezó a pasar mucho tiempo también con Rome y no soportó, exacto, no soportó el viejillo de Robo Verde. Le empezó a hacer panchitos de celos y fue cuando ella lo mandó a la friendzone. Ja, ja, ja. Pues sí. Justo eso. Por eso hoy Lupillo pues está contento porque ya no los ve juntos. Sí, dice, si no fue para mí, tampoco para ti. Si no va a ser mía, no va a ser de nadie, dijo Lupillo. Exactamente así. Daniel Villegas, saludos y fuerte abrazo a Isa, señor producer, y a todos los lavanderos. Gracias, Daniel. Saludos, Daniel, ¿cómo vas? Chotote. Dice Diana, no veo ni La Casa de los Famosos ni MasterChef. Antes sí me enganchaba. Y ahora, ya no. Ya ni más, dice. Ya ni más. Ni más. Aletia Quintanilla, Hilda, estás en homenaje a Lucha Villa en El Lugar Sin Límites. Pobres ojitos, no hagas eso. Es que no veo, les digo que me acabé mi 2020 con un jueguito absurdo de... Pues ahora sí que estás plantitas. Viendo y no ves. Dice de todo un poco, ¿qué opinan de lo que se filtró del conductor y de los jueces de la academia? Quiero creer que es cierto, porque Jaime Camil me parece una buena opción para revivir ese muerto. A ver... Vamos a ver la imagen que inundó las redes sociales. Yo no encontré nada oficial. Yo tampoco. Esto es una fotografía que comenzó a circular en redes. No sé, alguien la filtró. Que puede ser de cualquier evento, ¿eh? Sí. Pero no sé a ciencia cierta si es original. O sea, si es algo confirmado, seguro, no lo sé. Pero está Jaime Camil... como el conductor, uh-huh. Y los jueces Chiques Rivera, Espinosa Paz, Lolita Cortés y Arturo López Gavito. ¿Y dónde quedó mi Horacio? En Telemundo, en La Casa de los Famosos y en TV Notas. Pero Telemundo y TV Azteca son hermanitos. Pues, capaz que no le quisieron llamar en esta ocasión. ¿Quién es el de sombrero a un lado de la Chiquis? Espinosa Paz. Isidro Chávez, perdón. Ah, no, ya. Sí, 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 sí. Isidro Chávez. Isidro, el Chilo Chávez. Isidro Chávez, mejor conocido como Espinosa Paz. De ser cierto, me parece una buena opción. Porque tienen abarcado Estados Unidos, tienen abarcada la nostalgia, tienen abarcado el pop. Tiene abarcado el guapo. Está bien. Más mal que a Yair, no creo que le vaya a Jaime Camil. No, Jaime Camil, sinceramente, a mucha gente no le cae bien, pero la verdad es que es un muy buen conductor. Muy después buen. De la experiencia con Lotería Loca. Es muy buen conductor, sinceramente. O sea, lo que es. Y guapo. Ahí no sí cae bien, pero es guapo. Ahí sí no te sé decir, pero...
¿Por qué no puedes reconocer que un hombre es guapo? Porque no, no sé, no puedo decir. Pero la única garantía, digo, si este panel se hace cierto, la única garantía sigue siendo Lola Cortés y López Gavito. ¿Por qué? Pues porque se van a pelear, se aman, se odian, se todo. Y ellos van a ser la única garantía. Los demás, pues, veremos a ver cómo les va. Va Jaime, le va a ir bien. La Chiquis es por la única que yo me preocuparía de su desempeño. Porque, Espinoza Paz ya estuvo en La Voz, acuérdate. Pero la Chiquis tiene mucha experiencia porque en Estrella TV ha estado mucho tiempo en... Tengo talento, mucho talento, como juez. No la había visto, no sabía de su existencia ahí, pero bueno, ok. Dice, ¿puedes poner el de Henry de Gales, por favor, el último? Dice, la foto la posteó Ricardo Salinas Pliego en de mi casa TV Azteca en su X. Estoy buscándola en este momento. Ah, ok, es un video. Con ustedes desde Cancún, My Soundtrack. No, ese escenario es de My Soundtrack. Y él está bailando con su mujer. No, no, no. Están en Cancún, en el My Soundtrack. Es un evento que organizó él. Exactamente, pero no está esa fotografía. Acá está. Dice, don Ricardo Salinas Pliego, acá seguimos trabajando y le están todo para salir volando a Mazatlán la próxima semana. Es una fotografía que le posteó. Ah, pues ahí está. Entonces sí es y sí va a ser. Hace dos días. Y la única el sábado. Garantía, como te digo, Lola Cortés y López Gavito. Pues ahí están. Ay, espérame, ¿quién está conduciendo? Ah, son los ejecutivos. Ay, este es como un upfront o algo así. Es como un evento, es un evento, evento de para presentar como a los anunciantes. Sí, pues ahí está. Qué bueno, Jaime Camil. Muy bien, me parece muy buena elección. Lo he dicho anteriormente, más mal que a Yair no le puede ir. Dice, la Casa de Colombia también está mucho mejor. Ah, la Casa de los Famosos de Colombia, mejor que entraron nuevos y solo duró un día. No veo. La Casa de Colombia también está mucho mejor. Se refiere a la Casa de los Famosos de Colombia. Ajá. Entraron nuevos y solo duró un día. Porque solo contó cosas de afuera. Es decir, entró alguien nuevo, contó cosas de afuera y para afuera. Pues sí. Tachistis. Que fue donde metieron a un esposo a divorciar. ¡Qué padrísima esa escena! ¡Uf! Estuvo maravilloso. Eso sí es televisión de realidad. Henry dice, por eso me gusta este programa, porque sus puntos de vista son objetivos. Ariadna, te llevo en mi corazón. Saludos, mi hermano, el Mesías del YouTube. Mi hermano, mi sangre, muchas gracias. Mira, es que aquí no estamos maiciados, o sea, aquí lo que es, ¿no? ¿Sí o no? Joel dice, Isa Marcos, ¿saben si Juego de Voces está en VIX para verlo o no? No está. ¿No está? No lo he visto. ¿Tú abriste VIX hoy? Hoy no, pero el fin de semana, ¿qué tal lo estuvimos brincando de un lado al otro? La verdad no sé, pero como tú es... Ah, no, sí, Jorge. Sí, ahorita lo resolvemos. Sí está en México, no sé. Yo creo que sí, ¿eh? Al final, pues es contenido de Televisa. Yo digo que no porque no lo vi. Maricela Barrera dice, Juego de Voces es con contenido sano. Así es, Maricela. Y además, divertido. O sea, hay cosas que no habíamos visto con sus cantantes y es divertido. Sí está, el primer capítulo, porque ya lo estrenaron en México, entonces sí está. Ahí está. Ayer no estaba, hoy sí ya está. Ahí está, Jorel. Ya lo puedes ver en VIX. Con el vestido café
de esta Angélica. El de ayer, sí. Digo, el del estreno, que fue el capítulo que pasaron en México ayer, sí. El del segundo programa que pasaron en Univisión es rosa y naranja. Uh-huh. Pantalón, ¿no? Con una goma aplastada. Dice Henry de Gales, en Juego de Voces hizo falta Yair y su hijo Tristán. Y Alejandra Guzmán y Frida Sofía, el programa se siente lento y concierto viva. Por cierto, ¡viva Vivi Gaitán! Mira, es que, mi querido Henry, todavía no quieren golpes en este programa, entonces por eso esos nombres no están invitados. Que a mí me gustó más lo que proyectó la productora que dice que le robaron la idea, porque ella proponía a Alejandro Fernández y a Alex Fernández. Proponía a Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar y Pepe Aguilar. Y proponía a Montaner y sus infumables hijos. ¿Está bien? Pero es la primera temporada. Faltan más. Y luego lo que sucede con este tipo de programas es que los que verdaderamente son estrellas buenos de calidad siempre dicen, espérate, deja que pasen una o dos temporadas y ya veo cómo es y ya te digo si sí o si no. Siempre pasa así. Bueno. Pues soy productor. Dice Raque, buenas noches, dúo dinámico. Feliz inicio de semana, Raque. Buenas noches, Raque. Ahora, ¿qué estás haciendo de cenar? Oye, sí, cocina rico, lo que he enseñado. Vas. Justin Chávez, si no estoy mal, don Raúl Valle tiene 20 años de fallecido, o casi, sí, estás en lo correcto. 20, en diciembre cumple 21. Carlita Barragán dice, primera cita. Esa es la canción que Mijares cantó, destrozó. Pero qué risa, Mijares. No, es que, ¿sabes qué? La defequé. Tienes razón, Lucerito. Dos veces. Y aparte, la Angélica Vale corre desde el medio escenario hasta el escenario de los consagrados. De los consagrados. Y se le pone, hasta puso a cantar con él. Vale, ya cállate, ajá. Espérate. La ignoró. La ignoró. Y él siguió cantando. Y al final, ese duelo lo ganó Mijares con todo y sus errores. Por eso, Luceritititito pide la revancha. Pide la revancha de una manera en la que se hizo bolas, pero bueno, ya va a haber revancha y me agrada. Por cierto, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Si no lo vieron en este primer programa, lavanderos, véanlo en el próximo o si lo pueden ver en VIX. Fíjense en el público es muy joven. Los votantes, la gente que está en el foro, es gente muy joven. Puro chamaquillo. Ajá, exactamente. Puro chamaquillo. Eso me llamó mucho la atención. Jorel dice, buena puntada, hashtag Team Producer. ¿Ahora qué dije? No sé. ¿De qué? ¿De qué, Jorel? Lupita Robles, buenas noches, pareja. ¿Cómo diría Lucerito? ¡Ahora! Tengamos bonita semana. Muchas gracias, Lupita. Tú también, que tengas bonita semana. Pichi pollo. ¿Así? Sí. No, pinchi pollo. Pichi pollo. Sí me gustó el programa de las voces y más ver a la señora Angélica María presentar a su hija. ¡Ay, qué bonito detalle, ¿verdad? La Vale, ¿cómo es ella? Ay, mi vida, le dejó a mi niña. Sí, pero cuando Angélica María presentó a su hija, al principio, dos veces le dijo mi amiga. ¿Por qué su amiga? Oh, o sea, sí su amiga, pero primero su hija. ¿Pero tú no eres amigo de don Toño? Es que ella debió decir mi hija, mi amiga. ¿Qué digo mi amiga, mi hermana? ¿Qué digo mi hermana, mi sangre? Porque esa sí es su sangre. Literal. Pero sí le dijo amiga. Bueno, ¿quién sabe? Pues porque a final de cuentas terminas siendo amiga de tu mamá. Bueno, algunas, no todas. Corel, muñecos de papel, el mismo RBD y fue buen experimento. Sí, pero nacen de una telenovela. Estos todos son cantantes.
todos tienen carrera musical en solitario. Por eso me parece... Y los otros eran actores, el único que era cantante era Ricky, Kiki, y Pedrito Fernández, y tu Angélica Rivera, y tu Vivi Gaitán. Mira, haya sido como haya sido, Televisa va a ser un grupo con esos niños. Sí, porque son muy jovencitos. Lupita Robles dice, ¿la canción que cantó Mijares es Primera Cita? Esa me... Corrección. La canción que destrozó Mijares fue Primera Cita. No, porque lo cantó muy bonito. El señor canta bonito. Qué chistoso es el Mijares, la verdad. Sí. El tío borracho en los 15 años. ¿Qué pasó, Mijares? ¿Cómo dices tú? Porque a mí no me sale. Ahorita sale. Ahorita. Es que no se puede forzar. Silvia68 dice, ¿qué saben de la gira de Timbiriche para 2025? Mariana Garza comentó que la alfombra... En una alfombra que ya hay 14 confirmados de todas las etapas de la banda. Yo ya me vi. Cueste lo que cueste. Una córnea, un riñón. No, pues solamente lo que dijo Mariana, que están trabajando la mayoría de ellos y que no solamente sería la primera generación de Timbiriche, que son a los que consideramos los originales, sino que serían también los que... Los subsecuentes. 14 que ella cuenta, pero yo creo que con el Timbiriche ese con el que cerraron de Silvia Campos, fue el 11, ¿no? Sí, y está. Jan. Todos, Jan de Berger, claro. Mano Gaitán, no creo que sean 15, eran como unos 30 entre todos los cambios. Pues ojalá sí, suena, mira, suena bonito. Déjale, pregunto a mi prima, a la Mariana Garza, que nos diga. Pues ella fue la que andaba dando las declaraciones, llegó a la alfombra roja de una obra de teatro, Ternura creo que se llama, llegó de la mano de María, esa niña chiquitita que conocimos de 5 años que nos daba el tour del Teatro Milán, ahora ya es toda una jovencita preciosa que acompaña a su mamá a las alfombras rojas y todo muy bonito, muy qué hermoso. Estaré al pendiente de las de los anuncios que hagan, porque sí suena bien. Lo que sí es que ya hoy en día todos se roban el formato de 90s Pop Tour. Y entonces a lo mejor, pues para que pegue, pueden hacer algo así como que de los primeros con los últimos mezclados para que cante una canción. Sí, sí me explico. Lo van a hacer. Y sí. Y van a llenar. Si tienes tanta gente que quieres lucir, obviamente esa es la forma de hacerlo. Justin Chávez, coincido contigo y saludito. Mijares, aparte de mega talentosa, es muy carismática. Y Capetillo Junior, guapo. Pero si no canta muy bien, igual que el hijo de Isabel Ascuray. No sé cómo canta, pero es guapillo. Todos tan monos. Pero Jos, el hijo de Isabel, canta mejor que Lalo Capetillo. ¿En serio? Mucho mejor. Mucho mejor. Pues es que también la mamá de Jos canta mejor que el papá de Lalo. Pichi Pollo dice, Isita, te hago bolas por bolas que platiques de los dos programas cuando solo se ha visto uno en México. Ah, me hago bolas porque, sí, claro. Por eso. Sí, es que vimos el segundo en Univision y despuesito vimos el primero. Pues ya le spoilé el segundo, si usted lo va a ver el próximo domingo, ya tiene un avance de lo que sucedió. Diana Elizabeth, dicho de mi abuelita, de don productor, muchas gotas de manzanilla. ¿Eh? Ah, para los ojos, sí, muchas gracias. Ah, ¿pero yo qué? Dicho de abuelita, de don productor. ¿Mi abuelita? Josefina Marilena. Ese anuncio de la Nacademia salió en Twitter del patrón, por eso lo dan por cierto. Pues yo también lo daría por cierto. De hecho, lo acabo de dar por cierto, nada más porque lo puso Ricardo Salinas Pliego. Le iba a decir, don Ricardo, no, cae gordo cuando se pone mamuco. El tío Rich. Cuando se pone mamuco, cae gordo. Pero le gusta que le digan el tío Rich. ¿Vas? Diana Elizabeth.
no lo voy a decir así, pero Chiquis no tiene trayectoria ni solidez como cantante, en mi opinión. Además, a mí no me cae bien. Pues a nadie, pero tienes razón. No tiene trayectoria ni solidez como cantante, pero tiene apellido y tenía madre, que ella sí tenía. Pero sí tiene la autoridad necesaria para poder ser un juez de canto. Mejor que otros, o mucho más que otros, sí. No, pues para eso es hasta yo. Pero sí, sí tiene experiencia en... Tengo talento, mucho talento, junto con Ana Bárbara, con Don Cheto. Otro, que nada tenía que hacer ahí más que andar haciendo voces de viejito, que tiene como 30 años al mono ese. Jorel dice, muchas gracias, me quebró juego de boxes en VIX. Gracias. Hashtag lunes de pareja. ¿Por qué me quebró? ¿Por qué te quebró? ¿Por qué te quebró? Raque está haciendo lunch. Aquí está, mira. Empanadas de minilla de atún con guisado muy del sureste veracruzano. Ay, suena muy sabroso, ¿eh? Hijo de suma. Y uno sin cenar, imagínate. Cállate, cenar. Todo el fin de semana comiste atún. Cevichito de atún. ¡Erika! Saludos, lavanderos. Los escucho en la madrugada del lunes de pareja. Saludos. Gracias, Erika. Hola, Erika de la madrugada. Gracias, Erika de ahorita. Ahorita que dijo Erika de la madrugada, ahorita que dijiste Erika de la madrugada, me acordé de la canción de los Tigres. De los Tucanes de Tijuana. Yo soy el hijo de la madrugada. Mamá. Oye, pero a ver, espérame. Me voy a regresar tanto. Erika, nada más, o sea, me da mucha curiosidad por qué nos escuchas de madrugada. Cuéntanos, platícanos. Porque es la operadora de de los camioneros, para que no se duerman. Yo aquí inventándome profesiones. Platícanos, Erika. Jorel dice, ya me vi viendo Juego de Voces, soy bien chilletas. ¡Ay, por dos! Pero no he llorado todavía. Estaba yo bien contenta, como si fuera la tía de todos esos chamacos. Para esos programas, juraría que ese programa era un concepto de TV Española. Son muy así. Sí, puede sí, ser. Sí. Aletia Quintanilla, para mí, Mijares quiere lucir como Elton John, pero solo se ve señora inventada. El primer programa sale vestido decente, pero el segundo, ay, les aviso, lo siento, les estoy haciendo spoiler. El segundo programa sale con un saltito de cama, una patolonga de que según él es como saco gabardina, de una tela que se llama mesh, que la gente que tenemos sobrepeso usamos mucho, pues porque es transparencia, pero va pegadita, entonces ayuda a contener, pero a que se vea piel, pero... Muy raro su saco. Sí. Corel dice, Jean Duverger debería ser considerado como Timbiriche original. Estaba siempre en los especiales que pasaban los sábados, nunca me los perdía y ahí estaba Jean. Es que Jean aparte era bailarín de Yuri y siempre estaba ahí en el punto. Exacto. Guille Garey, buenas noches, Guille, dice, buenas noches, Isa, Mr. Producer y familia Lavandera. Llegando tarde, pero me pongo al corriente. Excelente semana. Hashtag amamos los lunes de pareja. Nosotros también. Gracias, Guille. Muchas gracias. Y muy bien, ya nada más para... Oye, ¿cómo te prolongas? ¿Cómo platicas, señor Garza? Qué bárbaro, ¿cómo le haces? Y uno aquí tronándose los dedos, porque ¿qué vamos a decir? No tenemos nada que decir. Y mira, todavía está falta. Faltan, rápido. Este fue el primer fin de semana del Festival de Coachella. Sí, llegó ese tiempo del año otra vez en el cual se les recuerda amablemente que el lugar geográfico donde se lleva a cabo este festival no es Coachella. Se pronuncia Coachella. Gracias. En ese se vi en la presentación de Peso Pluma, otra vez invitó a Becky G, más bien él le
pagó el favor que ella lo invitó el año pasado, ahora él la invitó a ella. Y J Balvin también se presentó y junto con él estuvo cantando Will Smith. Sí, el mero, el morenazo, el de Men in Black, fue a cantar Men in Black con J Balvin y Will Smith estaba en todas las circunstancias del personaje. Y el otro queriéndolo abrazar y queriéndolo acercarse y así, y el otro en Men in Black. Como fan. Como fan, como fan. Y muy flaco, por cierto, J Balvin. Pues es que acuérdate que ahora es papá y cambia pañales y da biberón y él siente que él parió directamente al bebé. Y la que más ha trascendido y la que más hay que comentar es que Shakira fue acompañante o invitada de Bizarrap en la presentación que tuvo en este bonito festival tan concurrido. Y ahí anunció que va a tener gira de conciertos. Ahora, si ustedes creían que había facturado solamente con las canciones, pues no. Las canciones facturaron para que facturara aún más con la gira que ya preparó y que va a ser en Estados Unidos y en muchos lugares de Latinoamérica. Bueno, vamos a ver un videíto que ella lanzó para promocionar esta gira. Evidentemente no tiene audio porque si no... Pues derechos de autor y YouTube nos lo quita. La loba. Y con este video está haciendo la presentación de su gira, que comienza el 20 de noviembre en su ciudad natal, Barranquilla, Colombia. Ya pueden ir comprando los boletos. Ahí al final pone su página. Y evidentemente pues va a estar en todos los países de América Latina, en Estados Unidos. Y quién sabe, en una de esas, hasta en España. ¿Duda lo que está en España? Por supuesto que irá a facturar a España. ¿Tú crees? Nada más que ahí sí le va a tener que dar el los impuestos a Hacienda. Sí o sí. Sí o sí, mana, te van a agarrar ahí a la salida del país y van a decir, señora, que va a tener conciertos aquí en toda España. Pues venga los impuestos. Los impuestos. Eso fue en breve Coachella. El festival de Coachella, repeat after me, Coachella. Gracias. Que también estuvieron presentes este fin de semana Taylor Swift con Travis Kelce. ¡A beso y beso! ¡Se la pasaron! Pero ahí entre el público, ¿eh? O sea, entre Juan Pueblo. O sea, se dieron su baño de pueblo. Estuvo Justin Bieber, estuvo Jaden Smith. Porque estaba su papá también. Bueno, es que todas las celebridades de Hollywood y todos los que vienen en Los Ángeles van y se ponen. Hay una peculiaridad en el Festival de Coachella que a mí me gusta mucho y me hubiera gustado ser parte de esa generación, porque cuando mi generación nada más iban rockers imbañables, insacateables, muy feo. Entonces comenzaron a agarrar la moda de disfrazarse. Entonces cada vez está más locochón como va vestida la gente y a mí me encanta. Entonces pueden ir con máscaras, con penachos, con mil cosas y van famosos, famosos, famosísimos. Y la gente no lo reconoce por cómo van vestidos. Está padrísimo el asunto. Sí. Y ya para cerrar, para no quedarnos con nada aquí en la mesa. Y que mañana Gilito no me diga de que, ay, ¿qué más vas a reciclar de ayer? Ah, y por favor, antes de que nos vayamos, tienes que darnos... Claro que sí. Tenemos sorpresa para mañana, ¿eh? Pues les voy a contar rápido acerca de lo que sucedió en las redes sociales con Patricia Giovanna Cantú Velasco. Empezó a publicar algunas... Ah, ¿quién es Patricia Giovanna Cantú Velasco? Me suena, pero prefiero que me lo digas. Mejor conocida como Patti Cantú. Ok. Alias Katy Pantú. Katy Pantú, era buenísimo eso. Pues, me fui para atrás cuando leí los años que tiene. Obviamente sé que, si ya hago cuenta, sé que esa edad tiene. O quizá un poquito más, pero me fui para atrás porque yo dije, sigue teniendo 30. Pues dinos cuántos tiene. 40. Hombre. 41, 42. Tiene 3 más que yo. ¡Claro que no, Garza! ¡Claro que no! Bueno, pues en las redes sociales se empezó a publicar esta imagen y se decía el funeral de Patti Cantú. Y algunos verdaderos fans de Patti pues, sí se espantaron, se sorprendieron
Inclusive otros se molestaron, pero pues bueno, esto no es más que la publicidad de su nuevo disco. Al parecer, hasta donde yo entendí, su nueva canción se llama Funeral. Y lo que da a entender con esta publicación es como que para renacer, para ser alguien nuevo, pues hay que morir. Entonces, un poco en ese sentido va en la publicación de su publicidad, de la presentación de su nuevo disco, su nueva música, que el día jueves ya va a estar disponible, Paty Cantú, Funeral. ¿Qué tal? Qué bueno que estén en la nueva música, qué bueno que está, nos trae una nueva propuesta. Vamos a ver de qué se trata. Yo creo que va a ser algo que nos va a gustar porque tiene éxito ella con sus discos, le va bien y me gusta el concepto que siempre presenta. A ver, ahora el funeral. Mira, y si ella no quería decir su edad, pues esta imagen vemos que es del 25 de noviembre de 1983. ¿Eh? Entonces, noviembre 41. Exactamente. Pues muy bonito, muy qué hermoso. Señor Garza, ¿hay más mensajes o ya nos vamos así? Unos poquitos. ¿Así? Dice Diana, está el juego de voces como contenido VIX Premium. Ajá, ahí está. ¿No está gratis? No, sí está, crees que se los van a poner gratis. Hijo, qué gachos. Alejandro Ortiz, buenas noches, bella Isa y producer. Ahí debió decir bello producer también. Mañana los veo en repetición. Gracias, Alejandra. Dice Diana, Coachella, al parecer, sí rifó queso pluma. Lana, como salió en modo apagada, ¿en que lo vi? Sí. Aletia, Coachella hizo un mejor 90s pop tour, aunque tu Blur se enojó. No da, tuvo mejor respuesta. Sí, es que la verdad es que son muy buenos conciertos. Bueno, yo lo estaba viendo el sábado y sí había unos que yo no tenía ni idea. Porque hay varios escenarios. ¡Qué grande! ¡Qué viejo! Más. Diana dice, yo la vi gratis en el Zócalo en el lejano 2007. No le compro el boleto y que seguro lo más barato va a estar entre 1,000 y 3,000 varos. A Shakira, no, hija, te fuiste muy abajo. Unos 10, yo creo. No, la Shakira del 2024 no es la Shakira del 2007. No es una Shakira que está decidida a facturar, a sacarnos hasta la risa, a sacarle dinero a todo lo que ha sucedido con su ex esposo Piqué. ¿No me quieres engañar? A ver si factura. ¿No me quieres engañar? No. Muy bien, pues vámonos. ¿Algo más que desees agregar, mi queridísimo señor Garza? Mis queridos lavanderos, muchísimas. Bueno, me voy a despedir y nos dices tú dinos, por favor, porque ya nos despedimos y nos vamos. Resulta ser que en este programa tenemos invitados especiales. Tenemos invitados que nos caen bien, que nos agrada, que nos parecen talentosos. Y mañana no va a ser la excepción porque vamos a tener una triada de reinas, lo voy a decir así. La primera de ellas, mi queridísima Miriam Montemayor Cruz. La segunda, Kika Edgar. Y la tercera, Regina Bosé. Salida de La Voz y salida de Drag Race. Entonces, mañana estarán aquí con nosotros. Mi queridísimo Gilito también vendrá en Charchal, bien sabroso. Entonces, se va a poner bueno mañana. Conéctense, les va a gustar. Dicho lo anterior, hecho el anuncio parroquial, los esperamos mañana, despuesito de las 9 de la noche. Pero, mi queridísimo señor Garza, ahora sí, dígame usted. Ahora sí. Muchas gracias. No se pierdan mañana 3 grandes invitadas aquí en Lavando de Noche. De verdad, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A mí me pueden encontrar en X, Instagram y TikTok como @MarcoGH. Reproduzcan este video, denle like, suscríbanse. Se pueden hacer becadores de este canal para que vean contenido exclusivo para ustedes. Y los esperamos el día de mañana.
Claro que sí. A mí me encuentran como arroba Hilda Isa en X, Instagram y TikTok. Cuando no me encuentra aquí, puede ir charchar conmigo en cualquiera de estas redes sociales y con mucho gusto le contestaré. Por lo pronto, hasta aquí lo dejamos y los esperamos mañana con este programa especial que tendremos en esto que se llama Lavando de Noche. Éale.